sociales también del paro. Muy bien, gracias. Buenos días. Saludamos aquí a un buen amigo Raúl, un profesional en la televisora del Pacífico. Saludos, Raúl. Saludos a mi compañero también de cámara, Eric Toxle Nolasco, poblano, patasalada ya, porque ya tiene varios años adoptado aquí. En efecto, ustedes están viendo estas, de alguna manera, bonitas, ¿por qué no? Bonitas imágenes, aunque hay mar de fondo, hay un ciclón, hay una tormenta allá en el Pacífico, allá por las costas de Baja California Sur. Aquí ustedes están viendo cómo hay un cierto oleaje fuerte, mar picado, mar de fondo, aquí en la escollera de Mazatlán, muy cerca al pie, digamos, al pie del faro de Mazatlán. Y ustedes están viendo esas imágenes bonitas, hermosas, pero también peligrosas. ¿Por qué? Porque hay mar de fondo, mar picado, y bueno, vean ustedes esta hermosura, aquí nos están reventando las olas, aquí en la escollera, en la boca de entrada, en el canal de navegación. Ahí ustedes están viendo, pues, ¿qué es? ¿Es el ferry, Eric, o es un buquetanque ese que está viniendo acá? Porque bueno, estuvimos con el capitán del puerto, Enrique Mora Reyes, y nos dice que precisamente las condiciones del clima, del tiempo, embarcaciones menores no pueden salir a la navegación, pero sí buques más grandes como el ferry, como este barco que está entrando aquí, parece que es el ferry el que está llegando. Eric me acompaña aquí en la cámara, y bueno, estamos viendo acá también al fondo la Isla de la Piedra, aquí sí, dentro de la bahía, aquí en esta parte de los muelles, sí, los barcos, las embarcaciones menores pueden pasear. Incluso, de hecho, vimos hace unos minutos saliendo un par de catamaranes aquí en esta parte de la bahía, aquí adentro, aquí en lo que es el canal de navegación, pero no pueden salir a mar abierto, y tampoco acá la bahía de Mazatlán frente al malecón. Pues es el Balandra Star, es el ferry que hace su tránsito a La Paz, Baja California. Sí, ahí tiene Balandra Star, La Perla, La Paz, Baja California Sur. En efecto, allá estamos viendo fondeado, por así decirlo, un buque tanque. Allá, Eric, seguramente debe ser de los que transportan gas, petróleo, a algún lugar de la República Mexicana, a algún lugar de la costa. Estamos transmitiendo en vivo desde la boca del canal de navegación, aquí en la escollera. Ustedes están viendo cómo están reventando aquí, pues de manera brusca, pero también eso significa, pues, un bonito espectáculo, cómo estrellan las olas aquí en esta parte de la escollera. Eric, ¿algún comentario de los que nos están viendo? Mira, ahí para la foto se ve espectacular. Claro, porque nosotros estamos en una posición cómoda desde precisamente la escollera, un poco más arriba en este canal de navegación, en donde justamente está entrando ahí el ferry que viene de La Paz, supongo yo, de La Paz, Baja California. Ahí reventó, como bien lo señalas. Es un espectáculo de veras ver aquí, aunque es mar de fondo, el oleaje está medio picadito en esta parte de Mazatlán, Sinaloa. Eric, tenemos saludos, tenemos mensajes. Claro que sí, don Pepe. Primero que nada, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas a esta transmisión en vivo, completamente en vivo desde la escollera. Pues platicarles un poquito de este lugar. Está, por las personas que ya han venido al faro de Mazatlán, bueno, pues está aquí a un costado. Y bueno, con este fenómeno natural, que pues un oleaje picado, ¿no, don Pepe? Donde se están viendo el reventar de las olas, pues muy padre, muy bonito. Y bueno, pues te llevamos esta transmisión completamente en vivo, pues con todo el cariño a todas las personas que nos están siguiendo. Claro que hay saludos, don Pepe, desde que empezamos el primer segundo de esa transmisión. Vamos a enviar ahora sí los saluditos, que son un montón. Por ejemplo, Goyita Gallardo Casillas dice, hola, ¿qué tal, Goyita? ¿Desde dónde nos visitas? Claudia Cavada pone un
pone una carita. Ajá, perdón, ¿desde dónde nos ve? Claudia Cavada pone una carita de corazón, un emoji de carita con corazones. Así es, de enamorada más bien de este paisaje. Ah, enamorada de este Cristina paisaje. Lugo pone un emoji de manita saludando. Claudita Solís, un emoji con dedito arriba. Anaí Martínez dice, hola, hola Anaí, ¿desde dónde nos ves? Concepción Hernández, manita arriba. Héctor López, saludos a todos desde California, arriba. Baja California, Bad, dice arriba Bad. ¿Qué significará? A ver, ¿qué abreviaciones? California, ¿qué? Bad, dice arriba Bad. No sé, a ver que nos explique ahí qué. Muy bien, ahí está. A Daniela Leitón, Daniela Leitón de Tecna, Perú, mira qué. Vámonos. Qué bonita, qué bonita. Georgina Tirado, hola, hola. Olimpia Alvarado, Juanito Ali, Sofía Astorga. Goyita Gallardo, qué hermoso se ve, saludos desde Culiacán, Sinaloa, nos están viendo. Dinora Kovac, hola, hola, Alfredo Jiménez, saludos desde Guatemala, un saludito hasta allá, hasta Guatemala. A los guatemaltecos. Así es, qué padre, qué hermosa vista se está viendo desde aquí, ¿no, don Pepe? Melba así. Margarita Rubalcaba Osuna, qué chulo mi puerto, saludos desde Brasil, saludos desde San Pedro, Coahuila, dice Arturo Sánchez, Sofía Astorga, vía saluditos, Alma Quetzali Martínez, Pasco, Washington, saludos. A Laura Oliva, saludos, a Mayra Rosales, Gaby Tapia, Rogelio Rosas, María Adelina Osuna, Blanca Ávila Reina. Un bonito Seira, espectáculo aquí. Mahatma Millán. Ah, también nos está viendo el jefe, sí. Mahatma. Jovis Semaniego, saludos desde California, saludos desde Hidalgo, hermoso, dice Connie, ¿quién? ¿Hermoso quién? ¿Don Pepe o el paisaje? Don Pepe. Claro, el paisaje. Connie Bru. Heréndida González, Gavino Barrera, vámonos Ricky, como la canción, don Pepe. Ah, muy bien. Célida de Flores, saluditos desde Phoenix, Arizona. Jonathan, Phoenix, Arizona. Jonathan Esaú Gutiérrez, saludos desde Italia. ¿Cómo la ve, don Pepe? Hombre, estamos en Italia, en Europa. Paula Sánchez, saludos. O Italia, Nueva Italia, aquí en Michoacán. María Teresa López Calderón, que nos está viendo. Ita Osuna. Mira nomás, qué espectáculo. Saludos a Josh Ocelot. Nicio, que nos está viendo desde Tamaulipas, un saludito hasta allá. Heréndida González, Criti AC, otra ya fiel seguidora, ayer estaba muy pendiente de esta transmisión. Ruth Trujillo, precioso, se ve. Oscar Pérez, en la saludancia pone Criti, muchas gracias por estar nuevamente en sintonía. Saludos a mi tía Feli, que ya otra vez me está viendo, Pepe. Saludos tía a mi Félix, tía, otra mi tía vez, Feli, a ver, otra vez, déjame agarrar la seguidora. Para que te mande un saludo, para que vea que no corres peligro aquí, aunque... Estamos en una zona de la Escollera. Eric, aquí saludos, estamos. Saludos a todas las personas que nos están viendo desde donde estén, desde cualquier parte de la República. Y bueno, yo no soy el punto de vista, don Pepe. Aquí es la... No, pero hay que ver tu tía, cómo ya engordó unos 3 kilitos más después ya, de que ya le dijo ayer, ya le dijo ayer, don Pepe. Ayer. Y aparte ya me vio, allá me vio en Puebla. Usted esos cachetitos, tía. Carito... No son de gratis, ¿verdad? Carito Torres, don Pepe, saludos. Le pone Carito Torres, Jorge Martínez, Ingrid Carolina. Nos vemos en Carnaval. Eduardo López, saludos desde Saturno. Y Miriam de Gagiola, Culiacán. Saludos también a José Ángel Román Bravo, que está bien pendiente de esta transmisión. Un saludito muy especial hasta allá, hasta la ciudad de Puebla. José Víctor Núñez Nalda, Madrid. Y bueno, un sinfín de comentarios que la verdad se me están pasando. No quiero que se me vayan a enojar, porque la verdad son muchos, muchos y muchos comentarios los que están aquí apareciendo en esta transmisión. Don Pepe, coménteles a las personas que están en sintonía, que apenas se van conectando, ¿por qué estamos haciendo esta transmisión? ¿De qué se trata, don Pepe? Gracias, Eri. Bueno, estamos aquí en una transmisión, como ustedes lo están viendo, observando a través de las redes sociales, a través de Sinaloa en línea, porque bueno, en las costas de Baja California Sur, como ya algunos lo saben, está pegando, por suerte, lejos, un poco lejos de Baja California Sur y más lejos, por supuesto, aquí de Mazatlán. Sin embargo, en estos últimos 2 días hemos tenido lluvias. Hoy amanecimos con un poco de tiempo nublado y bueno, venimos... Ah, bueno, porque también Capitanía del Puerto cerró el puerto a embarcaciones menores y venimos a hacer este reportaje para ver si en efecto no estaban saliendo las embarcaciones, porque bueno, es mucho riesgo cuando turistas pueden salir a la bahía en catamaranes, pero ya nos dijo el capitán de puerto que no están permitiendo la salida y que solamente están haciendo recorridos aquí adentro en el muelle de la Marina, aquí adentro de esta parte de la bahía, no frente al malecón de Mazatlán.
Y bueno, aquí estamos observando que justamente esos remanentes o ese ciclón que anda tan lejos, vean lo que nos está dejando, un mar picado, un mar de fondo, según nos explicó el capitán del puerto, Enrique Mora Reyes. Y usted, bueno, estamos mandando estas hermosas imágenes aquí donde están reventando las olas para que vean también, pues, que el mar, a pesar de que hay mal tiempo, entre comillas, vean ustedes este fenómeno de la naturaleza, como dice Eric, hermoso también cómo revientan aquí las olas en esta parte de la escollera, que precisamente esta es la escollera que en tiempos de ciclones, en tiempos de huracanes, protege a esta parte de la marina, que es, digamos, los muelles comerciales donde llega el ferry, donde hay embarcaciones deportivas, donde salen algunos catamaranes en paseos aquí por la bahía, por las tres islas, aquí en Mazatlán. Y por eso estamos aquí en esta parte de la escollera, sin ningún riesgo, claro, para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos aquí enfrente, como ustedes lo están viendo, estos precisamente que les llaman rompeolas y que sirven muchísimo de protección a las embarcaciones en tiempos de huracanes, en tiempos de ciclones. Mucha gente las conoce como matatenas, don Pepe. ¿Matatena? Incluso nos están pidiendo que nos subamos a la matatena, pero por cuestiones de seguridad. ¿Usted qué opina, don Pepe? ¿Nos subimos o no? También para cuidar el equipo, porque la verdad, pues sí, lo veo un poco complicado bajar, ¿no? Las matatenas que ustedes están viendo, las pueden ustedes observar, están lisas y deben de pesar, pues no sé, la otra vez nos dijeron, creo que unas 300 toneladas, y están lisas, no podemos trepar, digamos, como en las rocas, porque no hay una manera de escalar, pues, porque traemos el zapato, nos resbalamos y además estamos muy cerca ya del oleaje, por así decirlo, que está rompiendo, y en efecto la brisa de mar nos puede afectar los equipos con los que le estamos transmitiendo. Y bueno, son equipos, hay que decirlo, equipos caros, equipos muy profesionales, para precisamente tratar de hacerles llegar unas imágenes de calidad y trabajo de calidad a ustedes que nos están observando, a ustedes que nos están viendo. Entonces, por prudencia, vamos a quedarnos un poquito de este lado para resguardar el equipo y también la seguridad nuestra, Eri, porque las matatenas, como dicen, son unas piedras gigantescas, lisas, que no nos van a permitir escalarlas, por así decirlo, a menos que trajéramos pues otro equipo, tenis tal vez, y mandar una soga del otro lado, en fin, está medio complicado podernos ir de aquel lado. Allá estamos viendo a tres jóvenes que andan precisamente también ahí pretendiendo, ay, vean ustedes cómo rompió esta ola, allá pretendiendo escalar, pero tampoco se animan a subirse a lo que ustedes dicen las matatenas, bueno, es una manera de explicar esto, pero son unas piedras enormes que pesan 300, 400 toneladas, según nos explicaron. Muy bien, Eric, ¿qué más tenemos ahí en las redes sociales? Allá estamos viendo cómo ya se estacionó, por así decirlo, o ¿cómo dicen? No, zarpar es cuando sale. Allá el ferry se está ahí, digamos, acomodando. Mira, ahora sí que se está echando en reversa allá el ferry, que seguramente está llegando de Mazatlán y acaba de entrar aquí a esta parte de los muelles. Aquí lo vimos pasar por la boca, por así decirlo, la boca del canal de navegación aquí en Mazatlán. Y del otro lado, quienes no conocen Mazatlán, pues está la Isla de la Piedra. La Isla de la Piedra es un paseo muy bonito, quien no lo conozca, para que cuando vengan a Mazatlán, acudan a ese paseo de la Isla de la Piedra. Ahí tienen ustedes, pueden probar el pescado zarandeado. Dicen que es muy rico, Eric, el pescado zarandeado allá en la Isla de la Piedra. ¿Tú has comido allá algún zarandeado en la Isla de la Piedra, Eric? La verdad que sí, tengo. Bueno, sí he comido, pero ya tengo mucho que no he regresado a probarlo. Hay con mucho cuidado, ¿no, don Pepe? Porque están medio sueltas las piedras. Sí, la verdad, sí. Muéstrales a los que están viendo las piedras estas, picudas, gigantescas, también enormes, en las cuales estamos brincoteando nosotros. Y hay que cuidarnos también porque una caída. Ya no me levanto. Ya no te levantas. Ves que también las piedras estas son filosas y te pueden cortar de alguna manera, ¿no? Además, un huesazo para conmigo, yo ya no encuentro refacciones para mí. Ay, con cuidadito, Pepe. Bríncale como el conejo, Eric. Ahí va Eric, con ciertos titubeos, pero aquí venimos también, pues. Muy bien, ¿hasta dónde quieres llegar, muchacho? Pues vamos a acercarnos un poquito más para allá, donde están reventando. Pues acá también revientan, ¿no, hombre? No, ¿para qué vamos tan lejos? Y nos quedamos un ratitito y... Ya te gustó aquí, ¿verdad? Ah, lo está pidiendo la gente. Ah, bueno, si lo está pidiendo la gente, adelante, Eric. Así es, tenemos más saludos.
A ver, ¿de saludos de quién? Tenemos saludos a Saulo Rameño, dice, mis saludos se te pasaron. No, claro que no, sino que vamos por etapitas, porque también pues deben de ver la transmisión. Fernando Carrillo Rodríguez, Mazatlán, claro que sí, aquí es en Mazatlán. Mercedes Beltrán, hola desde Las Vegas, saluditos. Jesús Barraza, no se vaya a caer el abuelo, que ya no hay refacciones, precisamente lo que está hablando, don Pepe. Carito Torres, está sonriendo. Concepción Hernández, no, ya no hay. Bueno, no sé de qué esté hablando, pero bueno, saluditos a ella. Ivonne Iriarte, saludos desde San José, California, qué lindo Mazatlán. Fernando Carrillo, saluditos para ti. Va llegando a Mazatlán, ¿y dónde estás? Bueno, creo que ahí se están. Fernando Carrillo Rodríguez, es en La Escollera, así es en La Escollera, San Luis Potosí. Nos está viendo Lourdes Gamboa. Son de cemento, dice José Miguel Gonzalo, los González, los así las es. Matatenas, don Pepe. Así es, son de cemento. Y Julio, aquí no, con grúa. Ya se conectó Julio López. ¿No? Ah, Julio, ¿dónde andabas? Hombre, ya te extrañábamos. Julio, hombre, ¿qué estás viendo? ¿Qué te parecen estas tomas, estas imágenes acá de Eric? Tú que eres fiel seguidor y estás todos los días prácticamente, o más bien muy pendiente cuando hacemos transmisiones en vivo, porque bueno, tú mismo lo sabes que aquí Mazatlán tiene muchas bellezas naturales, muchos atractivos, por eso Mazatlán está de moda, porque miren, hasta las escolleras que... Pues la verdad yo no pensé que pudiéramos encontrar aquí un bonito reportaje como el que estamos mandando, el cómo revientan aquí las olas, porque esto es parte de la madre naturaleza, mar picado, mar de fondo, que nos están dejando estas olas rompiendo aquí en La Escollera, en la boca de la entrada a esta parte, digamos, de Mazatlán, a esta parte de la bahía donde en temporadas de ciclones, en tiempos de huracanes, pues se protegen aquí las embarcaciones pequeñas y mayores, Eric. Así es, don Pepe. Ya caminamos un poquito más. Muy bien, ya estamos caminando un poco más, mira, ya vamos a casi llegar hasta la punta. Aquí estamos brincoteando arriba las piedras, también piedras muy grandes, Eric. Vamos a hacer una carrera, Eric, a ver quién gana hasta llegar allá. ¿Sale? Una carrera, Eric, a ver quién llega hasta allá, hasta el final. Ya se calmaron un poquito las olas. Sí, es lo que estoy viendo, pero bueno, ahí está rompiendo más, mira. Mira cómo el agua llega hasta por acá ya. Muy bien, Eric. Ya casi llegamos hasta la esquina, pues yo creo que con eso es suficiente. Ahora mándales unas tomas acá de esta parte de la bahía, el ferry, allá el cerro del Cañoncito, mira, allá va subiendo gente hacia el faro de Mazatlán, Eric. Hay mucho turismo todavía, Eric, aquí en Mazatlán. Aunque ya son los últimos días de vacaciones, en esta semana creo que ya la próxima muchos jóvenes niños entran a clases. Dice Julio López que si le presta la cuatrimoto, don Pepe... La cuatrimoto, sí, cómo no, con mucho gusto. O el jet ski. Muy bien, ahí está nuestro compañero Raúl. Raúl, saluda a tus amigos. ¿Qué andas haciendo por acá, Raúl? ¿Andas de vacaciones forzadas? ¿Vacaciones forzadas? Muy bien, un buen compañero reportero de Canal 7. No estoy seguro si continúa ahí, porque anduvo por ahí encampañado. Muy bien, pues Eric, más tenemos de mensajes. Mientras aquí el mar ya se calmó, ya no rompen las olas, ¿qué pasó? Ya se calmó un poquito, don Pepe. Ya, pues sí, se calmó un poquito, ya no se está viendo el espectáculo que estábamos viendo hace ratito, que la verdad, pues, bonito. Sí, me sorprendió mucho, la verdad, a mí me sorprendió mucho, y a todas las personas que están aquí, todavía en sintonía, quiero agradecerles a esas personas que nos están escribiendo desde diferentes partes de la República. Acuérdense de compartir esta transmisión para que más personas pues vean desde dónde estamos transmitiendo hoy. Hoy miércoles 8 de agosto, don Pepe, o 9, 8 de agosto. Bueno, pues vean esta transmisión. Recuerde seguir también en Instagram, que estamos subiendo mucho contenido. La verdad, se está trabajando muy duro para llevarte unas bonitas imágenes, bonitos videos. Y la verdad, nos encantaría que nos sigan también en Instagram.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues creo que nos vamos a retirar, ¿no? Sin dejarles una vez más, un minuto más, estas imágenes aquí de cómo este oleaje se estrella aquí en este rompeolas, en las Matatenas, en estas gigantescas figuras de concreto, pesan más de 300 kilos, casi media tonelada, en fin. ¿O quieres que les mandemos una imagen de allá del faro? No tiene zoom, ¿verdad? Para ver cómo desde aquí el faro se ve diferente. Se ve diferente el faro desde esta parte de acá, para que vean cómo estamos aquí al pie casi del faro, y en un lugar pues bonito, Eri, porque acá está otro cerro, allá está la parte de la Isla de la Piedra, y bueno, las embarcaciones no están saliendo acá, digamos, a un poco a mar abierto, ni acá a la bahía, que es frente al malecón de Mazatlán, por las condiciones climatológicas, condiciones de seguridad, porque como ustedes lo están viendo, este oleaje puede ser peligroso para embarcaciones menores, pequeñas, que claro, las puede voltear y generar una situación de tragedia, ¿no? Así es. ¿Qué le parece si ya despedimos esta transmisión, don Pepe? Muy bien, Eri, pues despídela tú, que tienes muy buena voz ahí con esas imágenes, si quieres hacia el faro, si quieres hacia el buque tanque, ¿hacia dónde quieres, Eric? Pues aquí voy a hacer un pequeño paneo de todo, pero bueno, pues agradecerle a todas las personas que estuvieron bien al pendiente de esta transmisión. Vamos a despedirnos con unos saluditos que están mandando ya aquí última. Perfecto, de acuerdo, muy bien. Por ejemplo, a María Yareli Ramírez, hola, Jesús Ortiz, saludos desde Durango, José Miguel González Atarain, saludos para ti, Jesús Barraza, ando huyendo de la mujer, dice Betty Blue, hola, Jayo, Julio López, saludos a Raúl, dice Alicia Martínez, saludos a Felipe Román, saludos Felipe, un fuerte abrazo hasta allá, hasta la ciudad de Puebla, mucha gente nos está viendo de Puebla hoy. ¿Quién es Felipe Román, hombre? A ver. Felipe Román, pues un tío mío. Ah, tu tío, pues con razón. También es de mi edad, pero es mi tío, y pues el cual le estimo mucho y le aprecio, y le mando un saludo especial hasta allá, hasta la ciudad de Puebla. Rosa María Murillo, saludos desde Mazatlán. Y Sakuchi Ichani dice, saludos desde Culiacán. Leonel MTZ, Teresa Costa, ¿puedes mandar saludos a la familia Gurrola? Claro que sí, un saludo muy especial a la familia Gurrola, fuertes abrazos hasta donde nos, desde donde nos estén viendo. Y bueno, pues ahora sí vamos a despedir esta transmisión, don Pepe, porque la verdad la gente tiene más información que conocer. Somos Sinaloa en Línea, noticias en tiempo real, y los dejo con esta bella, bella vista. Esténse bien al pendientes, porque a lo mejor más al ratito surgen más transmisiones, más noticias que tienes que conocer. Don Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y a lo mejor, como dices tú, por ahí por la tarde, a ver si le puedo mandar un atardecer, a ver si sale el sol, porque ahorita está nublado. Así es, don Pepe. Muchas gracias a todas las personas. Síganos en Instagram.